Amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Super Tecmo NBA Basketball. Estamos ya en segunda ronda de los playoffs de este año y a petición de Paul de Indie Gamer vamos con este videojuego en su versión de Mega Drive, un videojuego con una tendencia bastante arcade y por tanto bastante divertido y muy recomendable. En una saga de Tecmo, de realizar muchos videojuegos deportivos por la época y que fue quizás más conocido por sus videojuegos para la Nintendo de 8 bits. Pero bueno, aquí tenemos también esta versión de Mega Drive con un sistema de juego similar, pero una mejora importante respecto a lo que se refiere a los gráficos sin duda y también al sonido. Y bueno, para esta segunda ronda de playoffs, pues me voy a coger, debido a la fecha que tiene el videojuego, que estamos hablando de principios de los 90, pues hay un cruce de este año que suena muy interesante si hablamos en dicha fecha. Estamos hablando de 1993, pues podemos hacer un Houston Rockets contra Utah Jazz, que es un cruce bastante interesante de este año y que lo hubiera sido también en aquella época. Tenemos en aquella época a unos Houston Rockets con Hakeem Olajuwon y unos Utah Jazz que ya empezaba la conexión entre John Stockton y Carmelo. O sea que estamos ante unos equipos de lo más interesantes. Así que sin más dilación, vamos a jugar este partido. Planteamos aquí Precision, que es la forma que tiene este videojuego para cogerse las. Lo diré. Los partidos amistosos, váyate la caraja que tengo, y aquí tenemos pues nada, Utah Jazz contra Houston Rockets. Voy a jugar contra Utah Jazz porque me apetece jugar con John Stockton y con Carmelo, uno que no es Stockton, y aquí estamos. Esta es clásica escena pseudo cinemática que caracterizaba a los videojuegos de Tecmo de deportivos, que mezclaban la acción propia del juego con momentos en los que había estas pequeñas cinemáticas. Bueno, aquí estamos. Ahí va, que me paso. Me he emocionado corriendo. Iba con Robert Horry. No, Robert Horry estaba en los Hawks. Que me estoy. Joder, los Hawks, los Houston Rockets. Vaya follón que tengo ahora con los colores. Como Robert Horry ha estado en medio equipo, me he confundido con cuál era mi lado. Bueno, aquí tenemos John Stockton, Mark Eaton, que se retiraría poco después, y aquí tenemos pues la primera canasta de Carmelo. Ojo ahora cuando veáis los jugadores que van cogiendo el balón por parte de Utah Jazz, porque vais a ver también otro Malone, Jeff Malone, que de los tres Malone conocidos, pues es el menos conocido de todos, pero aún así era un gran jugador. O sea, tenemos a Moses Malone, a Carmelo y aquí a Jeff Malone. A ver dónde, si lo veo ahora por aquí, que no salga. Bueno, vaya bandeja más guapa que había hecho con el tonto, ni va en la falla. Y Jeff Malone, que además esta temporada, si no recuerdo mal, la temporada que sale en este videojuego sería la última que tendría en Utah, ya que sería cambiado por Jeff Hornacek. Bueno, y aquí tenemos pues, a John Stockton, que se acaba de cascar un triple, pues de lo más interesante. Y además aquí ha hecho un robo, aquí tenemos precisamente a Jeff Malone y John Stockton aquí solo, y esta vez sí, bueno, vuelvo a fallar la bandeja. Nada, bueno, menos mal que no está con el rebote, vamos, perdemos al balón. Bueno, mientras estamos aquí liándolo un poquito parda, vamos a hablar un poco de los controles muy básicos. Pues nada, vamos con la cruceta y los típicos botones de la Mega Drive, A, B y C. Y con el A realizamos los pases, como ese tan horrible que acabo de hacer. Con la B realizamos el tiro. Eso respecto al ataque, respecto a la defensa. Con la A cambiamos de jugador, que es el que está marcado, el que manejamos, el que está marcado con esa especie de flechita con forma de escudo raro, que estáis viendo ahí, con un 1 o con un 2, dependiendo del jugador que sea. Fijaos en el detalle que el equipo también controlado por la máquina también tiene como si estuviera jugando un segundo player. Eso ahí marcado. Y por último, eso hemos dicho, el botón B, que es el intento de tapón, es el salto, que también nos servirá para intentar recoger rebotes, y el botón C, pues el robo. En este juego no es especialmente fácil robar, se basa más en los rebotes que en otra cosa. Volvemos a tener aquí yo el estorco, yo me casco otro triple y otro triple que meto, o así o de dos.
Bueno, 8-4 en este primer cuarto, que estamos bastante fallones ambos equipos, pero todo va bien para nuestros intereses, que vamos muy por delante. Ahí pasa Carmalón. Y perfecto. Lo bueno de este juego, pues nada, tenemos que tener en cuenta que tenemos un el porcentaje de acierto es bastante alto, a pesar de lo que me ha hecho con las bases antes. Yo tengo John Stockton. Y normalmente los pases no tienen mucho peligro. O sea, adiós. He hecho la mítica de equivocarme de botón. Bueno, vale. Es decir, podemos realizar pases con un folloneo de gente, que es bastante complicado que no corten el pase, ya que los robos, como ya he dicho antes, no son tan fáciles y son más bien al quedarnos quietos. O sea, si nos movemos y vamos realizando pases, no deberíamos de tener demasiados problemas con los robos. Bueno, yo intento un triple. Vale. Se va a acabar el tiempo y acabamos este primer cuarto 16, con una puntuación bastante baja, la verdad, para lo que es este juego. Y por lo demás, pues nada, lo que mejor funciona en este juego son los contragolpes. Es decir, si cortamos el balón o bien empezamos a sacar, yo voy a intentar normalmente hacer pases largos a buscar a alguien que esté desmarcado. Normalmente, en el caso de Utah Jazz, Karl suele estar siempre en buena posición o bastante desmarcado, así que intento hacerle el pase hacia él, porque ya si empezamos ya a mover el balón, pues nada, aquí el tema de las fintas, pues claro, es muy básico, porque lo único que tenemos es el botón de las crucetas para poder movernos. Entonces no se pueden hacer muy grandes fintas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo más normal es que si empezamos a movernos, si el defensor contrario se encuentra parado, lo más fácil que ocurre es que cometamos falta en ataque. Entonces vamos a tener que empezar a hacer pase hasta que encontremos un hueco libre, o bien intentar un tiro exterior, que lo mismo que hemos dicho antes, el porcentaje es bastante alto para lo que suelen ser en este tipo de juegos los tiros exteriores. Y por lo demás, pues nada, el juego no tiene mucha más complicación, es bastante arcade. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña cinemática cuando se realiza algún mate con mucha facilidad. Lo dicho, no es muy complicado, de hecho ni siquiera hay muchas faltas, es decir, no se para mucho el juego por faltas y entonces, pues nada, es muy, muy, muy dinámico. Y por regla general, que no está siendo el caso ahora, porque yo además, como siempre, mientras voy explicando las cosas, estoy un poco concentrado en el juego, normalmente se consiguen puntuaciones bastante altas. De hecho, estamos con cuartos de 4 minutos y es bastante fácil con esta duración en este juego, pues llegar a 80 puntos, una cosa así, aunque lleve los cuartos bastante altos. Si jugáramos un partido completo, nos iríamos fácilmente a los 200 puntos, sin problema ninguno. Pues nada, seguimos aquí. Aquí el amigo Jeff Malone, el Malone que todo el mundo olvidamos. Pero vamos 18-12, de momento bastante bien para nosotros. O sea, para Utah Jazz, algo que no está ocurriendo en los playoffs de verdad de ahora, que van 2-1 para Rockets de momento. Ya que esa primera sorpresa de los Jazz ganando la cancha de los Rockets en el primer partido de esta segunda ronda, pues ya lo han conseguido equilibrar con otra victoria de Rockets en Utah. Y ahora mismo, pues va, eso, 2-1 para Rockets, que está teniendo más dificultades de las que podría parecer en principio con este cruce. Pero sí es cierto que en el caso de Utah Jazz ha llegado en mejor estado de forma a los playoffs que lo que ha demostrado realmente durante la liga regular. Y de hecho, pues, ha conseguido llegar a esta segunda ronda después de un enfrentamiento muy interesante y muy disputado contra Oklahoma City Thunder. O sea que bastante interesante lo que está haciendo Utah Jazz, que está, bueno, ya pase lo que pase en esta ronda, está muy por encima de lo que parecía a principio de temporada. Bueno, aquí tenemos a Mark Eaton, que ya por esta época estaba hecho un viejales. Bueno, no hemos puesto 10 arriba, esto ha hecho que la máquina pida su tiempo muerto, habrá hecho algún tipo de cambio. Estamos ahora en una modalidad que no hay fatiga, así que si no nos vamos por la falta, pues no voy a realizar yo cambio en realidad. Así que nada, 28-20, la cosa va bastante bien, quedan 30 segundos de este segundo periodo. Uy, vaya pase mierda que he hecho ahí, y una lástima porque se me quedaba solo el amigo Malone. Vuelven a pedir otro tiempo muerto,
principio simplemente parece que es para acercarse sin perder tiempo al otro lado de la pista, la cosa más típica del final del partido que de ahora, pues bueno. Yo aquí, pues nada, voy a aguantar un poco el balón, bueno, aunque no con Marquito, aunque lo pierdo. Bueno, menos mal. Vamos a pasárselo a Stockton y que aguante el balón. Aguantamos la posesión. Ahí. Vale. A Stockton, 9 segundos. 8, 6. Bueno, me voy a jugar el triple con él. 2, 1. Y ahí va. Y casi. Bueno. Primera mitad terminada. Y aquí estamos. 28-22 para Utah. De momento va la cosa bastante bien, bastante controlada, un porcentaje del 61%, lo cual no está nada mal, y un 33% en los tiros de tres. Y nada, aquí tenemos a la cheerleader pegándose sus bailecitos mientras seguimos viendo las estadísticas, donde podemos ver que la clave está en los tapones. Hemos puesto 4 tapones y hemos hecho 2 robos y hemos tenido 2 pérdidas. Si bien en los rebotes estamos algo peor, que estamos 7-11, lo cual se ha equilibrado un poco con nuestro porcentaje de tiro. 13-21 para Utah Jazz y 11-23 para Rockets. Y con, evidentemente, los 2 triples que ha metido John Stockton, que nos han dado, pues, al final esa diferencia de 6 puntos que tenemos ahora mismo en el marcador. Pues nada, vamos con la segunda parte, tercer periodo. Y a ver qué tal se nos da la cosa, si podemos mantener la tendencia. Bueno, aquí ganchito, pero ha salido regular nada más, así que me van a montar aquí los Rockets el contragolpe. Vaya follo que me he hecho antes, no sé por qué se me ha metido en la cabeza que eran los Hawks por los colorines que tienen. Y bueno, la equivocación que tuve antes, un jugador súper mítico como Robert Horry, el secundario de lujo de la NBA, que ha ganado tropocientos anillos y ha sido, sin ser en sus equipos pieza esencial, pues bueno, hay canasta mítica de Robert Horry, esenciales en algún momento de los playoffs en cada uno de los equipos que ha estado. Y bueno, para no ser una superestrella, la cantidad de anillos que tiene es bastante impresionante. Bueno, aquí intentamos un tiro, nada, no hemos cogido el rebote, me están remontando un poquito, vamos a ver si no la liamos al final. ¡Oh! Mate en la cara. Pase largo, perfecto. Ahí va Carmalón, que se va a quedar solito. Y matazo. Bien, pues más o menos esa es la jugada que voy a intentar repetir siempre. Siempre que me dejen, y es bastante segura porque tiende a quedarse ese jugador siempre adelante. Y entonces, pues, todo va a ser mito. Ojo, cuidado, que tenemos aquí un caso especial a la hora de realizar los pases, y es que le pasa lo mismo que en el videojuego de Lakers vs Celtics, y es que cuando realizamos un pase, a quien realizamos un pase deja de correr, entonces pues dificulta un poco los contragolpes, porque bueno, vaya tiro que estoy haciendo, porque claro, va corriendo, se va desmarcando, pero cuando le realizamos el pase se para y se pone a mirar para atrás para recibir el pase, entonces pues nos corta un poco la inercia. Fijaos, aquí voy a hacer el pase, que este no estaba corriendo, pero ahora veis, hago el pase y ya el balón en vez de seguir corriendo se ha parado. Bueno, vamos a ver si dejo de fallar el canasta, porque madre mía del señor, que me van a empatar el partido con la pamplina. Con lo bien que íbamos. Nada, ahí está. Canasta de Maxwell. Nada, aquí vuelvo a buscar balón, que me hace un mate. Pero ahora solo 2 arriba. Una lástima, porque hemos llegado a tener hasta 8 puntos de ventaja. Y lo hemos perdido absurdamente. Bueno, canastón que va a acabar de colar por aquí. Bueno, Marquito de aquí va renqueante, pero va. Y nada, 2 puntos más, 36-34. Y bueno, vamos a procurar que como mucho nos empaten y no perder la iniciativa. Pero estamos defendiendo bastante el juego. Bueno, aquí se ha quedado solo. Excelente. Este cuarto sí empieza a tener ya el ritmo de anotación normal de este juego. Me vuelvo a equivocar. La mítica de me equivoco, pase con tiro. Y tiro desde mi casa. Vamos a ver aquí. Defensa dura. Perfecto, mandamos contragolpe, John Stockton aquí, ahí Carmalón solo, ah no, es Benoit, pero me vale igual si la metes, así que perfecto, 40-36.
hombre. Bien. Uy, qué bien se ha quedado el carmalón solo. Otro mate. Excelente. Venga, para. Frena. Nada, no hay manera. Me están cogiendo al contragolpe todo el rato. 7 segundos. Pierdo el balón. Veremos si no la liamos al final. ¡Uf! ¿A dónde iba ese triple de Robert Horry? Pues nada, último cuarto, 42-40, dos arriba. Esto. Volvemos a nuestro mítico Sin Épica No Hay Gloria. Y nos vuelven a empatar. Pues nada, vamos a ver. Carmalón aquí se ha vuelto a ir solo. Mate espectacular de concurso, 44-42. Y vamos a ver si empezamos a defender como Dios manda. Hombre, que la están colando de todos lados. Carmalón solo, otra vez de nuevo. Fijaos que esta jugada sale casi siempre. Si ya empezamos a tener que hacer jugada, bueno, también hay que tener en cuenta que ese fallo en defensa que suele tener la máquina, los jugadores que no controlamos nosotros de nuestro equipo también suelen liarla. Ahí, venga, Jeff Malone ahí. Dos arriba. Bueno, podemos quedarnos así hasta mañana. Tuya mía. Y esperar a el fallo de ellos. También podemos tener otra técnica que ya utilizamos en el juego anterior y que aquí funciona un poco peor por lo que hemos dicho antes del porcentaje de tiros. Madre mía, la que falla ahí. Es intentar forzar el tiro exterior. En principio, en el exterior tienen peor porcentaje de tiros, pero más malo del todo. Entonces, quizás no es la táctica más más efectiva, pero si estamos como ahora, que no conseguimos parar ni realizar tapones, pues bueno, podemos intentarlo de esa manera. Aquí podemos recoger buena iniciativa, otra vez 4 arriba, y a ver si nos quedamos en ese plan. A ver, venga, hombre, a ver si hacemos algún robo más. Nada, me están metiendo unos balones al interior, me están dejando loco. Menos mal que Carmalón se desmarca aquí, que da gusto. No sé ni la de puntos que llevará, lo veremos al final cuando salen los datos estadísticos individuales. Hombre, nada, bien aquí. Quito, ahora sí, 6 arriba, bien. Podemos coger por fin iniciativa en el momento que importa. Ahí, bueno, esto es que tío tan grande lo tiene delante. Vamos a ver. Vamos a intentar el triple. Y 3, venga. Pues creo que justo en el último cuarto hemos conseguido la máxima diferencia, lo cual está estupendamente. Venga, rebote, perfecto, de Carmalón. John Stockton montando el contragolpe. Ahí se queda Eaton solo. Y mate. Pues 11 arriba, 61-50. Pues muchos la tenemos que liar ahora para no hacer quedarnos con el partido. Un cuarto que nos ha salido bastante espectacular. La cosa como son. A ver, John Stockton. Bueno, el Skyhook que ha intentado John Stockton. Recuperamos el rebote y hay Mark Eaton solo haciendo el mate y poniéndonos 13 arriba. Y otro robo, madre mía. Pero ahí me han pitado ataque. Que me emociona. Bueno, esto está prácticamente hecho, quedan 40 segundos. Muchos la tengo que liar, porque simplemente perdiendo tiempo ya debería de hacerme con el partido. De hecho, además, si empiezan a fallar esas cosas, pues ya ni te cuento. Bueno, ahí John Stockton que se va a ir solo. Bandeja. Y 15 arriba, 65-50. Aquí no la llevo más solo que el 1. Narquito aquí de nuevo solo. La falla. Bueno, entra así llorando. 67-52, 3 segundos. Tiran desde ahí. Me quedo con el último rebote. Y con esto se ha acabado el partido. Utah ya 67, Houston Rockets 52. Fijaos que los Rockets han mejorado su tiro, pero han perdido mucho. Pues, se han tirado bastante menos. Y entonces esa ha sido la diferencia. Ha habido un momento en este cuarto que me he puesto a anotar como un loco.
Aquí tenemos los datos de los Utah Jazz. Máximo anotador, como no podía ser de otra manera, Carmalón con 20 puntos, con un magnífico 10 de 11. Le sigue Marquito con 18 y John Stockton con 17. Vamos, pues ya teníamos a Jeff Malone con 6 y con el mismo número de puntos con David Benoit. Y por parte de los Rockets, pues Vernon Maxwell ha sido el máximo anotador, estaba clarísimo porque queda metido de todos los colores. Y luego tenemos a Kenny Smith y Robert Horry con 10 puntos cada uno, Otis Thorpe con 4 y la gran sorpresa negativa, pues el gran Hakeem Olajuwon, que ha marcado únicamente 6 puntos. Y nada, esto ha sido este Tecmo Super NBA Basketball y sin más, pues lo mismo de siempre, os emplazo al siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!